Tuvimos un inconveniente con tres árbitros de la Liga Nacional. ¿De Ellos, primera? de primera, sí, tenían algunos problemas de salud. Un árbitro pues había salido positivo de COVID. Entonces, ¿Quiénes son? ¿Lo pueden conocer? sí, por ejemplo, estábamos con Alex Morazán, también que tuvo problemas de salud, ¿verdad? Orlando Hernández, igual. Y el muchacho de Tocoa es Marvin Ortiz y bueno, en su momento vamos a tener que realizar de nuevo la prueba física cuando ellos estén ya. Pero realmente lo que está pasando ahorita, pues, como le digo, me sorprende porque vamos a hablar específicamente de este último semestre, ¿verdad? Porque anteriormente también pues ella había tenido algunos problemas de salud y a veces ha sido inconsistente, ¿verdad? Pero por situaciones, ¿verdad? Que se salen de las manos de ella. Prácticamente en este semestre, a inicios de año, como siempre se hacen valoraciones físicas, se hace una prueba física y pues ella se reportó con que tenía un problema de salud, en el cual pues ella no lo envió vía correo donde el 4 de enero, el 4 de enero, aquí tengo el correo. El 4 de enero, donde ella dice que ella no se va a someter a la prueba física porque el médico le dijo que no podía hacer un esfuerzo físico, ¿verdad? La ¿Hubo prueba. constancia médica? Ella solamente mandó un correo explicando eso de que tenía X problema de salud y que su médico le había dicho que no podía, no presentó una constancia médica, nada más se limitó a mandar un correo al correo de la comisión y íbamos a realizar una prueba física el 7 de enero. Todos los árbitros, que está reglamentado, o sea, todo árbitro que quiere estar en una lista privilegiada de árbitros para oficiar tanto primera como ascenso, debe someterse a esa prueba física y si la pasa satisfactoriamente puede participar. En este caso, pues Melissa no pudo realizarla, ¿eh? Por los motivos que ella expuso y luego, pues, de un tiempo que pasó, le preguntamos, ¿verdad? Que si ella estaba en condiciones para hacer una prueba física en la cual ella pues puso la negativa de que no, o sea, básicamente eso fue como el 24 de marzo, donde se le preguntó. Prácticamente estamos hablando 2 meses después Dos de... meses después, lógicamente le preguntamos porque vimos que ella salió a República Dominicana a una participación, ¿verdad? Entonces, al venir pues le dimos un tiempo y le consultamos, ¿no? Para poderle darle participación aquí en los torneos locales, ¿no? Pero ella pues contestó que su prioridad pues era ahorita el campo internacional y que no estaba en condiciones de prepararse para una prueba física, ¿no? Ella lo mandó vía nota también el 25 de marzo y bueno, nosotros pues respetamos más su decisión en ese aspecto, ¿no? Yo creo que respetamos las cuestiones de género. Aquí las personas, indistintamente del género, si tiene la capacidad y se lo gana, pues uno hay que darle lo que corresponde, ¿verdad? Vamos Cualquier a árbitro, si ver, no en se minutos. somete a una prueba física y si no la pasa, no puede A ser ver. considerado, ¿no? Melissa, bueno, como ahorita se hicieron pruebas tanto de control de un CAF y de inscripción para el nuevo gafete 2024, todos los árbitros internacionales se sometieron en mayo. En mayo a una prueba de control. Entonces ella se sometió a esa prueba de control. Y ahorita en el mes de junio se hicieron pruebas para inscripción. Tanto se hicieron en dos grupos. Primero hicieron las mujeres en junio y ahorita hace 2 viernes se hicieron para la inscripción de los árbitros las pruebas físicas. Esas pruebas físicas que los árbitros hicieron, tanto de control como de inscripción, le sirven para el torneo, porque no podemos, en tan corto tiempo, no le podemos aplicar dos pruebas a los árbitros. Entonces, por eso le explicaba yo que al inicio se hicieron pruebas entre grupos. El primer grupo era los árbitros de primera, los árbitros de primera y los árbitros internacionales. Y esa prueba, pues, le servía tanto para inscripción como para el torneo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Melissa, esas pruebas, pues, le sirven para el torneo, ¿no? A pesar de que son tiempos de mujer, pero nosotros hemos hecho una excepción, ¿verdad? Con ella.
debido a que es una árbitra que está constantemente a nivel internacional, de permitirle pruebas con tiempos de mujer, a pesar de que el reglamento dice que si una mujer quiere participar en torneos masculinos, debe hacer pruebas físicas con tiempos de varón. Pero como aquí no tenemos una liga profesional de mujer, entonces, para su preparación como comisión, tenemos, pues le damos esa apertura y ella, pues con tiempos de mujer, participa en torneos de hombres. No así Shirley. Shirley siempre se somete a pruebas físicas con tiempos de hombre. De hecho, por eso usted ve que Shirley ha participado a nivel internacional, ¿verdad? O sea, si Melissa quiere participar a nivel internacional, por ejemplo, En contarle un par de varones. de varones, debe hacer pruebas con tiempos de varones. El problema de Héctor fue que el torneo pasado, específicamente en la jornada número 8, Héctor, pues, ¿cómo le puedo decir? Mandó una nota donde él dijo que no podía seguir con sus actividades arbitrales por asuntos personales. ¿Verdad? Nosotros como comisión en ese momento estábamos realizando los nombramientos. De hecho, Héctor iba nombrado. Y cuando le llegó el nombramiento, él inmediatamente mandó esa nota. Nosotros quisimos comunicarnos con él inmediatamente. No tuvimos respuesta, el celular sonaba como apagado. Y luego pues tuvimos una comunicación vía WhatsApp donde nos informó que él ya estaba en los Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces realmente que eso pues fue como un abandono de Funciona. sus funciones, ¿verdad? Los árbitros, mire, los árbitros son elegidos, es como la selección de Honduras. La selección de Honduras es compuesta por jugadores que están en la Liga Nacional y jugadores que están fuera del país. Un jugador para que sea seleccionado debe estar en actividad. Uno podemos, el seleccionador no va a llamar a un jugador que esté 3 meses inactivo. ¿Verdad? El problema de Héctor es que él se fue 3 meses y medio, estuvo inactivo acá en Honduras, no tenía un equipo, por decir así. Y decir así, la filial es como el equipo de los árbitros. Entonces los árbitros deben de estar cumpliendo con su filial. En este caso, Héctor tampoco estaba cumpliendo con su filial y él lo que fue no fue seleccionado. Una vez que él vuelva a activarse con su filial, empiece a tener actividad, en su momento va a poder ser seleccionado.